por sanidad electoral quiere más familiares Van Rysselberghe, Ortiz, Sabaj, Rivera o Saavedra u otro que vaya a surgir. Si no, quizá qué nuevo candidato se forjará en futuros asados familiares, en el cumpleaños de la tía o en el bautizo del sobrino. Bueno, ya les vamos a contar de esta campaña de prevención que se lanzó en contra del virus SANTA, al cual se ve, por supuesto, incrementado en la temporada de verano. Esto y mucho más en Noticias Central tras la pausa. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz, creciendo por tu salud. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postula a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Hola, soy su alcalde Antonio Rivas. Chiguayante trabaja por una educación de calidad integral y pública, porque nuestro compromiso es con los líderes del mañana. Sé parte del desafío de la Escuela de las Ciencias, de las Artes y las Letras, donde encontrarás profesionales y equipamiento que nos harán posible construir una mejor sociedad. Ven, matricúlate en los colegios municipales de Chiguayante. Educación gratuita, pública y de calidad. Chiguayante, educación municipal, con todo y con todos. Hay momentos que para vivir solo tienes que vivir con amigos. O cuando ganaste tu espacio propio. Y el momento del sí, en que sueñas con tu nuevo hogar. Hay momentos que llegan de a dos, que te hacen pensar en grande. O cuando el amor por tu mascota ya no cabe en tu casa. Para esos momentos que cambian tu vida, compra, vende o arrienda tu casa o departamento en portalinmobiliario.com. Tu hogar está aquí. En el Gran Concepción, todo lo hacemos para ti, para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, también conocido como DS49, es un subsidio que permite a las familias chilenas adquirir o construir una vivienda tanto en el campo como en la ciudad. Se puede postular individual o colectivamente. Un ejemplo de ello son los 440 familias seleccionadas de la comuna de Talcahuano que postularon como Comité Morritos de Centinela. Tiene que ver con las personas que viven en condiciones precarias, que están aún viviendo en campamento, que son las que a nosotros nos preocupan de sobremanera, porque cambia la calidad de vida al venirse a casa sólida. Estamos muy contentas hoy y conformes con todo el apoyo que hemos tenido de las diferentes entidades que están trabajando con nosotros, y esperamos que esto siga así de ahora en adelante y poder luego tener nuestras viviendas. Si desea informarse cómo y en qué fechas postular, ingrese en el sitio www.mimbu.cl o diríjase a una de nuestras oficinas de información, reclamos y sugerencias. Ya estamos de vuelta con más informaciones. Y frente a los 12 casos de ANTA que se registran en la zona, las autoridades insistieron en la necesidad de asumir las medidas de prevención. Además, insistieron, los hospitales están preparados para recibir a los afectados por este virus. Hasta la Laguna de las Tres Pascualas se trasladaron las autoridades con el objetivo de advertir a la población sobre los riesgos de convivir con el ratón colilargo.
Un tercio de los casos de ANTA del país se concentra en la región del Biobío. El año pasado se registraron 13 casos con el 70% fallecido. Y en lo que va de este 2015 llevamos 12 infectados con 5 muertos producto del virus, o sea, con alta letalidad. En este contexto se reforzó el llamado a la comunidad a seguir las recomendaciones, principalmente ventilando espacios como cabañas que se utilicen para veranear, por ejemplo. El sistema hospitalario está preparado. Sí, los casos que hay son pocos casos, el tema es que la letalidad es alta, pero sí recordar que la red tiene un sistema, ¿cierto?, de gestión de camas, si es necesario trasladar, y en el manejo del paciente es un manejo conocido por los equipos clínicos. La detección temprana es clave, entregar antecedentes a los profesionales ante síntomas afines al ANTA es fundamental para su tratamiento. Dos muertos y 7 detenidos dejó una redada de la policía francesa en el barrio Saint-Denis. El presidente François Hollande envió un proyecto de ley al Parlamento para disolver en forma inmediata nuevas células terroristas en este país. Exactamente a las 4:20 de la madrugada comenzó una de las redadas más violentas llevadas a cabo por la policía francesa. Luego de 3 horas de allanamientos en el barrio Saint-Denis, los uniformados iniciaron una balacera que terminó con un presunto yihadista muerto. Minutos después, otra irrupción en un departamento se encontró con la resistencia de una mujer que hizo explotar el chaleco suicida que portaba, inmolándose e hiriendo a 5 policías que intentaron detenerla. El desconcierto era total en el suburbio, donde los habitantes debieron permanecer encerrados en sus casas hasta cerca del mediodía, cuando finalizó el operativo. No nos han evacuado, en la parte trasera del edificio hay una galería y he visto a un hombre correr con un Kalashnikov. La policía estaba aquí, era como una escena de guerra. El objetivo era el autor intelectual de los atentados del viernes pasado, que dejaron 129 muertos y más de 300 heridos. El belga de origen marroquí Abdelhadim Abaoud es intensamente buscado junto a su amigo Salah Abdeslam, quien arrendó el auto que llevó a los terroristas hasta el Bataclan. Abaoud, de 28 años, permanece prófugo desde enero y también se le asocian otros atentados perpetrados en Europa. Se ha efectuado mucho trabajo a partir de las conexiones telefónicas, la vigilancia y los testimonios, lo que permitió pensar que el llamado Abaoud podía encontrarse en un apartamento conspirativo en Saint-Denis. También durante esta madrugada en Estados Unidos, 2 aviones de la línea Air France en dirección a París debieron ser desviados por un aviso de bomba desde tierra, amenaza que finalmente fue descartada por las autoridades. El presidente François Hollande ofreció un discurso este miércoles ante un centenar de alcaldes franceses en una cita que debió ser aplazada por los ataques ocurridos en la capital gala. El mandatario se comprometió a reforzar la lucha contra el terrorismo, enviando un proyecto de ley que permita erradicar completamente cualquier grupo que sea sospechoso de planear un atentado. Si ciertos individuos se entregan a la apología del terrorismo en ciertos lugares, en asociaciones, en grupos, de hecho, el proyecto de ley presentado esta mañana prevé que puedan ser disueltos y lo serán inmediatamente. El proyecto será votado este jueves por la Cámara de Diputados, mientras que el Senado lo hará el viernes. La propuesta además contempla extender el estado de emergencia por un plazo de 3 meses más. Bien, volvemos a nuestra zona. Diversos son los temas que preocupan en el rubro forestal. Sin embargo, los que más tienen la atención de las autoridades y los empresarios son los incendios forestales y el robo de madera. A juicio de la COR, más importante realizar un trabajo coordinado en todas las materias. El robo de madera y la seguridad fueron temas que no quedaron al margen en la inauguración de la versión número 18 de la Expo Corma. El presidente de la instancia, Fernando Raga, aseguró que para afrontar estos problemas que se viven en la Araucaría y en el Biobío, es importante trabajar de manera coordinada con el gobierno. Creo que hay que hacer un trabajo transversal en este sentido entre sectores políticos y sectores de empresas y la sociedad en general, para también mirar propositivamente un conflicto que hasta el minuto solo se ha tocado en forma aislada, en forma puntual, sin dar soluciones.
El intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, recogió el guante de los empresarios. Sin embargo, indicó que es necesario que las forestales pongan de su parte a la hora de ser requeridos por la justicia para aclarar los robos de madera. Hemos tenido mucha cooperación de las empresas, no obstante, una en particular que nos ha presentado denuncias, no nos ha acompañado.